Estamos con Javi Calvo, secretario de la Asociación Fotográfica de Ávila, y nos queda media horita para inaugurar la exposición. ¿Qué se siente en estos momentos? Pues un poquito de cosquilleo, porque llega el momento importante de la exposición, llega el momento de que vengan autoridades, de que vengan gente de la ciudad a inaugurar nuestra exposición, porque al fin y al cabo es algo nuestro. ¿Y qué trabajo lleva el organizar una exposición de este tipo? ¿Cuántos sinsabores tenéis que sufrir los que estáis trabajando todos los días, al teléfono, robando tiempo de trabajo, de familia? Bueno, cuando ves todo esto, pues todos esos sinsabores se han superado, ¿no? Pues a ratos aprovechas para mandar notas de prensa, para mandar correos a los compañeros, oye, esta fotografía le pasa esto, hay que cambiar el formato, no son tantos sinsabores, es un trabajo que se saca de los tiempos que a uno, entre comillas, le sobran y que por algo hemos decidido dárselos a la asociación. Como secretario de la asociación, ¿nos podrías hacer un pequeño esquema de las actividades próximas que tiene pensada Fávila? Sí, voy a hablar un poco así de lo que hay en medio año vista, y bueno, la primera actividad, una vez inaugurado esto, pues es la semana que viene. Te toca exponer tus fotos en lo que nosotros llamamos AFA Forum, que es un tipo de charlas fotográficas en la que socios proyectamos fotografías y después debatimos sobre esas fotografías, sobre métodos de retoque, sobre técnicas utilizadas, un poquito de fotografía. Háblanos un poco de la Asociación Fotográfica de Ávila. ¿Cuál es su filosofía? ¿Quién puede entrar en la asociación? ¿Cómo pueden hacerlo? En la asociación puede entrar cualquiera, o sea, hay gente desde que acaba de empezar y le gusta la fotografía hasta profesionales. Entonces hay un rango muy, muy, muy grande de gente que participa en la asociación. No hace falta ser Robert Capa para poder estar en Afávila. Es una asociación de aficionados, gente que le gusta la fotografía. Este año, además, queríais potenciar precisamente eso, el que gente que se está acercando ahora a la fotografía, gente que aún no tiene quizá muchos conocimientos, gente que a lo mejor está algo temerosa de entrar en una asociación fotográfica, parece que suena así como muy importante. ¿Queréis hacer que este tipo de personas se sumen a la asociación, Los conozcan? Claro, antes me preguntaba por las actividades. Bueno, para ya, dentro de un mes, mes y medio, tiene que haber un curso de iniciación para que la gente que está empezando, pues, conozca cómo se maneja una cámara, tanto reflex como compacta, o sea, controlar un poquito la luz, dónde hay que medir, cómo se encuadra, cómo se hace una fotografía, al fin y al cabo. Vamos a dar cursos también de Photoshop para que la gente empiece a saber cómo se retoca, cómo se mejora una fotografía. La gente tiene que perder el miedo a... No, es que la gente que está en una asociación son maravillosos. No. Estamos para aprender y para intercambiar conocimientos. O sea, yo te puedo enseñar a ti una cosa y tú me puedes enseñar a mí cuatro. Y por eso no quiere decir ni que tú seas mejor fotógrafo que yo, ni que yo sea mejor que tú. Intercambiamos conocimientos y todos mejoramos. Esto va en beneficio de que cada año cuando nos reunimos a poner esta exposición, pues la calidad vaya aumentando. Entonces, simplemente recordar a los que estén interesados que la asociación está a su disposición en la página web, afavila.com. Uh-huh. Tenemos página en Facebook, se pueden poner en contacto con nosotros a través de correo electrónico, Twitter, foro de la asociación, el canal de vídeo, a través de cualquiera de estos medios se pueden poner en contacto con nosotros y simplemente animar a que la gente participe y se les quite el miedo a formar parte de una asociación, y si de verdad le gusta la fotografía, que se asocie con nosotros, que se una a nuestras quedadas, a nuestras salidas, a nuestros cursos, a nuestras actividades. Es importante dejar claro que están abiertas a socios y no socios. Sí, siempre están abiertas. Hay actividades en las que a lo mejor el socio no paga y el que no es socio sí, pero la mayoría de las actividades están abiertas. O sea, si nosotros hacemos una quedada y alguien se entera, no hay ningún problema en que aparezca por allí, oye, mira, que vengo
Y volviendo a esta exposición en concreto, ¿cuál es la filosofía de esta exposición y qué espera la asociación de esta exposición? Esta exposición es, quiere mostrar la mirada de cada uno de los socios de la Asociación Fotográfica de Ávila. No hay reglas, no hay limitaciones, no hay ningún criterio para poder eliminar una fotografía. Cada cual presenta lo que le apetece en esta ocasión mostrar. No, por eso, a lo mejor, en cierto modo, parece una exposición, como yo digo, un poco caótica, pero entre comillas. O sea, no hay un tema. Tú vienes y a lo mejor te vas diciendo, ¿y qué he visto? Pues has visto la manera de mirar en esta edición, segunda edición de la exposición, de 31 fotógrafos aficionados y profesionales de Ávila, que te han dejado dos fotos cada uno de cómo ven el mundo. Sí, no hay un hilo conductor, no hay una exposición temática en la cual podamos... No es Ávila, no es naturaleza, no es animales, no es deporte, no es... Es lo que cada uno quiere. Muy bien, pues a pocos momentos ya de inaugurarla, nos queda simplemente desear que tenga el éxito que tuvo la exposición del año pasado, que yo creo que puede estar satisfecha la asociación de cómo fue. Este año tenemos la suerte de tener un local más grande, sí, mucho más diáfano, mejor iluminado. Sí, bueno, el año pasado el Parador Nacional del Turismo en Ávila, Raimundo de Borgoña, tuvo a bien el dejarnos sus instalaciones para exponer allí la muestra en aquel entonces de 18 de los socios. Creo que esta sala es mejor, esta sala está construida prácticamente solo para albergar eventos de este tipo. Y afortunadamente, bueno, ya no cabemos allí. Ya no cabemos allí. El año pasado somos casi el doble, y se nota. Incluso yo creo que aquí estamos incluso un poquito apretados para poder mostrar todo lo que los socios han querido mostrar. Esperemos que el año que viene tengamos solo para un local o más grande, que solo podamos poner uno a cada uno. Muy bien, pues muchas gracias, Javi, y a esperar la inauguración y que todo vaya perfectamente y que te haya sido un éxito. Gracias. Muchas gracias, Javi. Bueno, estamos ahora con Raúl Pindado, uno de los artífices de la exposición. ¿Cuánto trabajo lleva este tipo de exposiciones? En torno a, desde que se da plazo para empezar a subir las fotos y se suben y tal y cual, en torno a dos meses y medio. Dos meses seleccionando fotografías. Seleccionando fotos, títulos, permisos, compras que hay que hacer, vamos, todo lo que es. ¿Qué colaboración encontramos? ¿Instituciones, particulares? ¿Es fácil encontrar apoyo para este proyecto? En estos momentos las colaboraciones son muy pocas y en principio la única que tenemos más importante es la del ayuntamiento con el local. Snappy Book nos va a regalar un álbum y además todo es a costa de trabajo y dinero de la asociación. Trabajo, ilusión. Siempre, y ganas, ¿verdad? Eso que nos falta. Eso que nos falta. Y le he preguntado también a Javi antes, ¿qué se siente unos minutos antes de que se inaugure la exposición, después de tanto trabajo, estando a la espera de las críticas del público? Pues en mi caso lo que tengo ganas es de que empiece ya y que empiece a ver la gente y ver las caras de la gente sobre todo. Más que la inauguración en sí, que bueno, hay gente que le gusta más o menos esos actos, y lo que me importa es que la gente valore, mire y vea resultados, sobre todo en las 61 fotos que hay. ¿Estás satisfecho con el resultado de la exposición? Sí, yo creo que se puede apreciar, está bien. Se puede mejorar también, pero creo que el resultado es bastante bueno. Bueno, pues entonces no nos quedamos, que empiece el público a llegar y como muy bien dices... Y que ellos valoren, si el público se cree que se va a ganar, el que quita y da razones. Es lo que no da, ¿verdad? Eso es. Muy bien, pues esperemos que sea un éxito, muchas gracias, Raúl. A ti. Y esperar. Eso, a esperar. Venga, hasta luego. Estamos a Ángel Simón, es uno de los socios de Afávila, que como el resto de los socios que exponemos hoy aquí, tiene dos fotos. ¿Qué significa, Ángel Simón, esta exposición para los socios de Afávila? Pues yo creo que es una buena oportunidad para, digamos, mostrar lo que hacemos. Cada uno, dado el carácter peculiar de esta exposición, que es libre, sin temas, quizá quede un poco descoordinada, pero gana en color, en variedad. Hablaba con Javi hace un momento, con el secretario de la asociación, y comentaba
comentábamos ese aspecto, al ser una exposición que no es temática, que no tiene una unidad, que quizá a ojos, encima sin expertos, parezca un poco desorganizada, como decía Clara, que es la visión particular de cada uno de los socios de la asociación, cada uno participó con las fotos que creéis convenientes. Exactamente. Es un factor que evita excluir a cualquier, o sea, ningún socio. Digamos, tenemos otras exposiciones al cabo del año, temáticas como ha sido el mercado medieval, una otra que requieren estar en el evento para hacer las fotografías. Y la pregunta que le he hecho a tanto a Javi como a Raúl, a pocos minutos de la inauguración, ¿qué es lo que esperas de ella? Bueno, espero que os guste, por lo menos que no asuste. Esperamos, como decía visualmente Raúl, ver las caras de la gente cuando vea nuestra foto, ¿verdad? Sí, sobre todo. Yo creo que la primera expresión de la cara es lo que te dice. Exacto, no engaña. ¿Qué le parece la foto a esa persona? Intentaremos. Luego, si preguntas, ya cambia la cosa. Intentaremos capturar algunas de esas expresiones. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Simón. Esta sea la segunda edición de Miradas y que no sea la última. Muchas más. Eso es.